Hola, bienvenidos a todos a esta clase. Mi nombre es Alberto de Mateo y soy monitor deportivo del Ayuntamiento de Madrid en la instalación de Orcasitas. Vamos a comenzar con esta clase. Es una clase enfocada a la reeducación postural de la zona dorsal. Lo primero que tenemos que saber es qué es la zona dorsal de nuestra espalda, ¿vale? Tenemos tres zonas. Tenemos la zona lumbar, tenemos la zona dorsal y tenemos la zona cervical. Pues hoy nos vamos a centrar en la zona media, en la zona dorsal. Normalmente los problemas en esa zona suelen venir en hombres más que en mujeres. Es una actitud cifótica, ¿vale? El problema principal. Y también suele venir en personas mayores, en personas ya de tercera edad, que poco a poco se van echando hacia adelante y van también incluso echando hacia adelante la cabeza, ¿vale? No nos vamos a meter mucho más en las lesiones que puede conllevar estas malas posturas, sino que nos vamos a centrar en cómo trabajar y cómo corregir esa zona de nuestra espalda, ¿vale? Vamos a hacer tres cosas. Lo primero, vamos a hacer ejercicios de propiocepción para que tú sepas cómo colocar esa zona y cómo tienes que colocarla y cómo tienes que llevarla voluntariamente. Luego vamos a hacer ejercicios de fortalecimiento de los músculos que influyen en esa postura en tu espalda y vamos a hacer estiramientos de los músculos anteriores de tu tronco, que son los que te acortan y te echan también hacia adelante. Vamos a ir en esas tres líneas de trabajo, ¿vale? Así que empezamos el trabajo con movilidad, ¿vale? Para calentar. Vamos a coger una posición neutra, pies a anchura de caderas, mirada al frente y lo más rectos que podamos, ¿vale? Desde ahí vamos a inhalar, subiendo, y vamos a exhalar bajando a los lados. Inhalamos, dos, y bajamos a los lados. Tres, y bajamos. Cuatro, intentamos dar el círculo con los brazos lo más amplio posible para ir calentando la zona. Cinco. Y cambio de sentido. Empezamos sentido contrario. Ahora lo que estamos haciendo son ejercicios de calentamiento, ¿vale? Dos. Tres. Cuatro. Y fin. Bien, nos quedamos abajo, una posición neutra, y vamos a ir a intentar rotar la punta de los dedos como si fuera un tornillo que se está atornillando hacia el suelo hasta que se abra la palma de la mano hacia adelante y desde ahí volvemos a cerrar. Fíjate lo que hace tu hombro a la vez que giras la mano. Tu hombro se rota hacia atrás, tu pecho se abre y tus escápulas se juntan un poco. Venga, acompásalo con la respiración mejor. Inhala. Y exhala. Eso es. Tres. Dos. Y uno. Perfecto. Desde ahí nos quedamos con las palmas hacia adelante. Y movilizamos un poco las vértebras, ¿vale? Inhalando, tira las manos hacia atrás, intenta sacar un poco pecho, mirar un poco hacia arriba. Y exhalando, lleva las manos hacia adelante, intenta hacer una C con tu espalda, redondeando tu espalda, ¿vale? Inhala, crece. Y exhala. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerda que en todos estos ejercicios la respiración no es que sea imprescindible, pero da orden al movimiento y conviene llevarla acompasada, ¿eh? En algunos ejercicios es muy natural, como en este. Cuando abro el pecho cojo aire y cuando cierro el pecho expulso aire. Dos últimas. Y una última.
mantenemos la columna alineada, ¿vale? Vamos a mover las escápulas. La zona de las escápulas y los músculos que la rodean son fundamentales para la postura de la zona dorsal. Me pongo de espalda para que lo veáis. Vamos a encogernos de hombro un poco, intentando que tampoco forcemos demasiado, y desde ahí como si nos estuvieran tirando de la punta de los dedos hacia el suelo, y alargo el cuello de tal forma que se forma un triángulo entre los hombros y el cuello. Inhalando, encojo un poquito, exhalando, bajo, alargo el cuello y bajo los hombros lo máximo que pueda. Inhalo, 3, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Perfecto, lo que estamos haciendo ahí es elevación y colocación de escápulas, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es apertura y cierre escápulas. Entonces ponemos los brazos hacia adelante y desde ahí, echando las manos hacia adelante, abre mis escápulas y cierra mis escápulas. Fíjate que el codo ni se dobla ni se estira, ¿eh? Se mantiene estirado todo el tiempo, como si me tirasen de la punta de los dedos hacia adelante, y desde ahí coloco. Ese movimiento se llama protracción, ¿vale? Hacemos una protracción de escápulas y desde ahí las colocamos en su sitio. Cuidado que esto es una retracción, no quiero hacer retracción, solo quiero colocar, ¿eh? Ahí descoloco y ahí coloco. Venga, seguimos. 3. Parece sencillo, pero no es fácil. Es un movimiento muy sutil. 2. Que con la práctica te irá saliendo cada vez mejor. Y 1. Perfecto. Venga, esto como primera parte ya nos valdría. Ahora el material que vamos a usar en algunas partes es la goma, ¿vale? En este caso voy a poner la goma enganchada en la espaldera, pero vosotros podríais usar el picaporte de una puerta si estáis en casa, o un compañero si estáis haciéndolo con un compañero, como queráis, ¿vale? Valdría una goma con asideras como esta, o valdría un teraván o una banda elástica, con cualquier tipo de goma, vale. Os recuerdo, los ejercicios con la goma, la tensión la pongo yo. Si me voy muy lejos, pues lo pongo muy tenso. Si me voy muy cerca, lo pongo más fácil, ¿vale? Vamos a seguir con el mismo ejercicio que estábamos haciendo, pero un poquito más tenso, ¿vale? Cuando me relajo, me dejo llevar por la goma, y cuando tenso, fijaros, el mismo que estaba haciendo, y desde ahí hago un remo. ¡Ay! Perfecto. Voy adelante, relajo hombros y coloco y remo. Dos. Vamos a hacer dos series de 10. Extenso hombros, extenso escápulas, coloco y remo. 4 y remo. Son dos movimientos que yo ahora lo estoy haciendo con un poquito de pausa, pero en realidad tendrían que ir ahí fluidos, ¿vale? Yo lo hago con un poquito de pausa a veces para que veáis que son dos movimientos, pero son dos movimientos en uno. Eso es. 7. 8. Muy bien. 9. Y 10. Bien, descanso un poquito. Recordar que esta no es una clase para terminar agotados, para estar jadeando. No, no, es un ejercicio, son ejercicios de concentración, de propiocepción, y de que tire y que moleste la zona que tiene que molestar, ¿vale? Tampoco debería molestar demasiado, deberías notar trabajo, pero no dolor, ¿vale? Si te duele por la razón que sea, porque está la zona demasiado mal colocada o con alguna lesión, pues simplemente acortas un poco la distancia de la goma y lo haces más fácil, y poco a poco, otros días, ya te saldrá mejor, ¿vale?
Venga, preparado, segunda serie. Dependiendo de cómo hayas notado la primera, te vas más lejos incluso o te vas más cerca, ¿vale? Venga, lo mismo. Inhalo, coloco escápulas, remo, exhalo, estiro y descoloco escápulas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso es, el ritmo de ejecución tiene que ser medio, ¿vale? Medio lento, ¿vale? Yo aquí lo he hecho intermedio, se podría hacer todavía más lento, ¿vale? Hacerlo demasiado rápido no conviene porque pierdes percepción y pierdes un poco el control de lo que estás haciendo. Vamos con el segundo ejercicio, que serían los pájaros posteriores. Y los pájaros posteriores tengo que colocarme más cerca porque tengo menos fuerza, ¿eh? En los músculos que implico. Ahora, en lugar de relajar las escápulas, tensarlas, las vamos a mantener en su sitio todo el rato y lo que vamos a hacer es intentar abrir los brazos y cerrar, ¿vale? Venga, inhalo, abro brazos y fíjate cómo al cerrar las escápulas no se me descolocan como antes. Antes las descolocaba a posta, me dejaba llevar por la goma. Ahora no las descoloco, las mantengo pegadas a la espalda. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Igual, siete. Si notas que son demasiadas repeticiones, te puedes quedar en ocho, te puedes quedar en seis de momento. Yo te propongo 10, pero no son obligatorias, ¿eh? Venga, nueve. Y 10. Y descanso. Igualmente os estoy proponiendo dos series de cada ejercicio, pero vosotros con el tiempo podéis aumentar a 3, a 4, a las que sean, ¿vale? Venga, siempre entre serie y serie deja un poquito de descanso porque eso es musculatura muy débil, muy pequeña y seguramente si estás cifótico la tengas más débil todavía y tienes que dejar que recupere entre una y otra, ¿eh? Venga, segunda serie, preparados, misma postura. Según me ha costado mucho o poco, me voy más lejos o más cerca. Venga, inhalando, abrimos. Uno. ¿Que no me permite abrir del todo? Pues me acerco un poquito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, ya con estos cuatro ejercicios más los que hemos hecho de calentamiento, la zona la tienes que notar un poco cansada. Solo nos queda un ejercicio más y luego hacemos algún ejercicio de estiramiento para destensar, ¿de acuerdo? Venga, vamos aquí, codos flexionados y vamos a meter uno del manguito de los rotadores, pero también influye en la zona. Fijaros que abrimos como si fuera una bisagra. Y cerramos, ese es el movimiento, sería este movimiento, pegando bien la escápula, dos, eso es, venga. Tres, cuatro, cinco, seis, siete.
8, 9 y 10. Ahí. Si os fijáis en cada ejercicio, en todos los ejercicios estamos trabajando más o menos la misma zona, pero en cada ejercicio te va a tirar más una zona determinada que otra. Nos quedaría solo una tanda más de este movimiento. Acordaros, importante que el codo esté bien pegado y que se abra y se cierre, que no se separe el codo o que no se mueva hacia adelante y hacia atrás. El codo y el brazo fijos y el antebrazo móvil. Venga, preparados, inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Estos son los tres ejercicios que vamos a hacer con la goma de pie. Luego habría uno más que os recomiendo que podéis añadir ya cuando vayáis cogiendo más práctica. Sería este, ¿vale? Tirar hacia abajo, abriendo pecho, colocando escápulas y colocar ahí. Y volver, ¿vale? Este le podríamos añadir, pero bueno, con tres ejercicios de momento estaría bien. Ahora vamos a hacer uno para estirar la zona. Nos agarraríamos a cualquier sitio, a la espaldera si puedes, doblas rodillas, pelvis en retroversión, espalda redonda y te dejas caer hacia atrás dejando relajadas tus escápulas, ¿vale? Vamos a intentar relajar toda la espalda, pero lo que más me interesa es esa zona de escápulas. Venga, desde ahí estiramos una rodilla, nos giramos un poquito, fíjate, hacia la misma pierna que estamos estirando. El objetivo es que se abra la escápula, ¿vale? Y cambiamos. Ahora estamos manteniendo el mínimo en cada estiramiento, pero igual luego se podría mantener más, ¿vale? Vamos a estirar ahora la parte anterior, que es la que nos lleva hacia adelante. Aparte de fortalecer la posterior, hay que estirar la anterior. Un estiramiento muy bueno es este, ¿vale? Avanzamos un pie pegados a la pared o a la espaldera, ponemos la mano detrás y nos intentamos enfocar hacia adelante, de tal forma que estira el pectoral, estira el deltoides anterior, toda la parte delantera del pecho y del hombro. Si me pego más a la pared, tira más, pero vamos, así en teoría debería tirar suficiente. ¿Cuánto tiempo mantengo los estiramientos? Pues eso, mínimo 20 segundos, 20-30 segundos, y por estar de más nunca va a venir mal, ¿eh? O sea que no tiene nada de malo estar más tiempo, ¿vale? Yo ahora no estoy demasiado para que dé tiempo a hacer toda la clase, ¿vale? Al otro lado lo mismo, avanzamos el pie que está más cerca de la pared o de la espaldera y nos intentamos girar de frente. Vale, un estiramiento más, nos podemos agarrar a la espaldera o simplemente entrelazar los dedos y abrir, junto escápulas, abro pecho, saco el esternón hacia adelante y hacia arriba y mantenemos. Mucho cuidado en esta postura de no hacerme daño en la lumbar, ¿eh? Intentando es abrir el pecho, abrir los hombros. Y soltamos. Bien, vamos allá a por el trabajo de suelo, ¿vale? Pondríamos la goma más abajo. Aquí, si tenéis espaldera, genial. Si no,
nos podríamos enganchar la goma en nuestros propios pies. Yo lo voy a hacer en los pies porque lo más probable es que si lo hacéis en casa y demás no tengáis espaldera. Vale, desde aquí, si la goma notáis que es demasiado larga, la podéis agarrar un poquito más adelante. Yo la voy a agarrar un poquito más adelante, ¿vale? Desde ahí ahora vamos a coger la postura de la espalda total, ¿vale? Entonces, no solo de la zona dorsal, sino toda la espalda. Si tienes suficiente flexibilidad, se podría hacer con las piernas estiradas. Que no te da, pues con las piernas dobladas, ¿vale? Pero tienes que llegar con la espalda hasta la vertical. Venga, preparados. Inhala, coloca. Exhala, destensa. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Agarramos las piernas por debajo y nos dejamos caer hacia atrás para liberar de tensión ahí la zona, que tenemos que hacer otra serie. Segunda serie. Si me ha resultado fácil, agarro la goma más corta. Si me ha resultado muy duro, agarro la goma más larga y empezamos de nuevo. Inhalo. Uno. Descenso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Este ejercicio también le podríais meter otra variante, que sería con los codos un poco más abiertos. Ahí sería un poco más exigente para el hombro, pero a mí, para lo que estamos haciendo, me gusta un poquito más hacerlo cerrado, ¿eh? Nueve. Y diez. Y descanso, agarro por debajo y me caigo un poquito hacia atrás, dejando que se abran las escápulas. Venga, nos queda ya solo un ejercicio de goma más y un par de estiramientos finales. Perfecto, el último ejercicio con la goma lo vamos a hacer tumbados. Vamos a enganchar, seguimos enganchando la planta de los pies con la goma. Y lo que os decía antes, dependiendo de mi flexibilidad y demás, pues las piernas las tengo estiradas o las tengo un poco dobladas. Y dependiendo de mi fuerza, agarro la goma más corta o más larga. Ahora la idea es que yo tire con los brazos estirados, pego el hombro por detrás al suelo, la escápula al suelo, abriendo el pecho y descenso. Dobla las rodillas para que no se convierta en un ejercicio abdominal, ¿eh? Lo que quiero es que sigas con toda tu atención en la zona de las escápulas, aunque el abdomen lo tienes que apretar para sujetar la goma arriba. Si te resultara demasiado duro, lo podrías hacer con una mano, mucho más sencillo y mucho menos exigente para el abdomen. Y para la zona que nos ocupa, sería suficiente hacerlo a una pierna, ¿eh? Cuatro. Tres. Dos. Y uno.
descansa. Bien, si lo hicieras a una pierna, pues ahora la segunda serie lo harías con la otra pierna, ¿vale? Si consigues hacerlo con las dos. Pero que el hecho de hacerlo con las dos no te impida hacer bien el ejercicio en la zona que nos interesa, ¿vale? Venga, preparados. Inhala. Y uno. Coloca escápulas, abre pecho, junta las escápulas entre sí y al suelo. Dos. Eso es. Tres. Las manos hasta el suelo, ¿eh? Con los brazos semiflexionados, pero casi estirados. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, dejamos la goma a un lado. Y vamos a por los estiramientos finales. Subimos un brazo para girarnos, ¿vale? Desde ahí, fijaros, vamos a estirar la pierna de arriba hacia adelante. Y desde ahí nos vamos a intentar tumbar lo más boca arriba que podamos sin que ese pie se levante del suelo, ¿vale? Eso es, el brazo que se va abriendo lo más cerca del suelo que me sea posible y mantenemos. Este ejercicio estira bastante toda esa zona que hemos dicho antes, de pectoral, deltoides anterior, toda la parte de adelante, pero también rota mi columna, sobre todo mi columna dorsal, un poco la lumbar también, y hace que esa rotación hace que se estire toda la musculatura de mi espalda de mitad para arriba. Todos esos músculos paravertebrales que van a los lados de la columna vertebral y que son muy importantes. Vale, aquí podría estar el tiempo que sea necesario, ¿eh? Cuanto más tiempo mejor. Pero ahora vamos a cambiar, volvemos de lado, pasamos por boca arriba y hacemos lo mismo al otro lado. Estiramos la pierna hacia adelante y vamos abriendo hacia boca arriba. Aquí en este estiramiento puedes notar asimetrías, ¿vale? Puedes notar que en un lado giras mucho y en el otro menos. Eso es bastante normal, ¿eh? Puede venir por una escoliosis en la columna o puede venir simplemente por acortamientos musculares, que tengas más acortada una musculatura de un lado que la del otro, o más flexible la de un lado que la del otro. Eso es relativamente normal, a no ser que ya la diferencia sea muy significativa, ¿eh? Pero si no es muy muy grande, es normal. Lo dicho, aquí podríamos estar el tiempo que sea necesario, cuanto más, en principio mejor, no hay ningún problema por estar mucho tiempo, ¿vale? Doblaríamos la pierna, pasamos boca arriba y para sentarnos nos agarramos la rodilla y nos sentamos y vamos a por los últimos estiramientos, ¿vale? Vamos a agarrar con la mano el pie contrario y vamos a intentar estirar la pierna todo lo que podamos. Cada uno, la flexibilidad que tenga, le va a permitir estirar más o menos. Y la idea es que se abra la escápula del brazo que está agarrando. Igual que hemos intentado juntar mucho la escápula, trabajar esos músculos que juntan la escápula a la columna vertebral, ahora lo que intentamos es relajarlos un poco, que estiren. Igual que hemos dicho antes, aquí podríamos estar tanto tiempo como queramos, ¿sí? Normalmente el músculo al principio tira mucho y luego se va relajando y va cediendo, ¿sí? Con el paso del tiempo. Por eso es tan importante dedicarle tiempo a los estiramientos. Cambio de pierna, agarramos la otra por la parte de fuera y estiramos lo que podamos. Hacemos fuerza con la mano, pero no hacemos fuerza con el brazo para dejar que la escápula se abra. Mm.
estamos. Vale, por último vamos a estirar un poco el cuello. Siempre me gusta terminar con algún estiramiento del cuello porque la zona dorsal y la cervical van muy conectadas, ¿vale? Pasamos una mano por detrás y tiramos hacia un lado. Y pasar la mano por detrás es para que este hombro se quede bien bajo. Y mantenemos. Ya sabéis, lo mínimo en cada postura serían eso, 20-30 segundos. Desde ahí agarramos un poco más la cabeza, el cráneo por detrás, giramos, seguimos tirando hacia el mismo lado, pero la barbilla hacia la clavícula. Cambio de brazo, cambio de lado. Giro la mirada hacia el suelo, agarro el cráneo un poquito más por detrás. Perfecto, último estiramiento. Apoyo las manos por detrás, aprieto el suelo, elevo la barbilla y junto las muelas. El objetivo es estirar estos músculos que van por delante del cuello. Importante no hacerme daño en las cervicales, ¿vale? La barbilla apunta hacia el techo. Vale, extenso. Bueno, esto sería una gama de ejercicios, una buena forma de trabajar tu zona dorsal y la reeducación postural de esa zona. Muy importante que si te molesta, te notas cifótico, notas que esa zona necesita trabajo, no lo dejes porque eso va a ir a más, ¿vale? Con la edad siempre va a ir a más. Entonces, puedes recuperar o puedes por lo menos no perder, no empeorar, ¿vale? No lo dejes y vamos a por ello. What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love?